Buenas tardes. Por fin con el tiempo que llevamos esperando. Querido Julio, querido presidente del Consejo, Juan Carlos, esta va a ser tu Semana Santa. Tenemos también al decano de la Facultad de Bellas Artes. Joaquín, tú nos vas a conducir el acto. Bienvenidos, bienvenidos a todos aquí a la sede de la Fundación Cajasol, miembros del Consejo, también, amigos y amigas. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sede. Muchas gracias por acompañarnos en uno de los últimos actos que organizamos para celebrar esta esperadísima Semana Santa 2022 que ya tenemos, por fin, a la vuelta de la esquina. Es un honor para mí y para la Fundación Cajasol, todavía mayor, si me apuran, que otros años, poder facilitar cada uno de los ritos solemnes de la fiesta en los que participamos tradicionalmente y que tantos han hecho esperar. Y hoy, especialmente, porque también le estoy presentando, no un libro, su pregón, a un amigo, querido amigo Julio. Es el caso del rito que traemos esta tarde, la edición y la presentación del libro que recoge las sentidas palabras de ayer del pregonero Julio Cuesta. Unas palabras que todavía resuenan en la maestranza y en el corazón del mundo cofrade sevillano, junto a la cerrada ovación de un público más entregado y emocionado que nunca. No era para menos. El pregonero de este año, cofrade apasionado y conocedor por experiencia propia de lo que es la gestión de las hermandades, es el que mejor puede contarnos cómo ha vivido esta espera de dos largos años de retoques al texto que debió pronunciar en el año 2020. Las expectativas, querido Julio, tú lo sabes, eran muy altas y las circunstancias realmente excepcionales, sobre todo por tantos sentimientos profundos, contenidos y vividos en la intimidad. Pero yo tengo que decir, y yo estuve allí, que Julio no defraudó. Desde 1900, fíjate, ya me iba yo, que llevamos tantos años sin pregón. Desde el 2019 no dejamos de marcar hitos. Y no todos son de signo negativo, siguiendo el ritmo de estos tiempos de cambios profundos y de sobresaltos. En aquel último año de la Semana Santa, en las calles, antes de las dos primaveras en blanco que hemos vivido, el pregón lo protagonizó una mujer, nuestra querida amiga también, Charo Padilla, por primera vez en la historia del pregón de la Semana Santa de Sevilla. También va a pasar a la historia por su insólita experiencia nuestro siguiente pregonero, nada más y nada menos que tres años después de aquello. Pero por fin le ha puesto voz a tantas vivencias anónimas de miles de fieles en las vísperas que la Semana Santa del reencuentro con la devoción y la fe compartida y experimentadas de forma colectiva como le gusta hacerlo o como nos gusta hacerlo aquí en nuestra tierra. De eso habló en su cuidado pregón, de una pasión aprendida desde la infancia y que pasa de generación a generación y que todos los cofrades conocen también, sin olvidar el guiño que hizo a otro tipo de hermandad con miles de devotos en España. También le hiciste un guiño a la Cruz Campo, ¿verdad, querido Julio? La que fue también su casa profesional durante tantos años. Todos estos mensajes que destilan profundo amor y compromiso por la ciudad y también conocimiento de la historia de Sevilla, todos estos sentimientos e íntimas experiencias se quedan ya para siempre y por escrito en ese libro que ustedes tienen ahí. Para nosotros, para la Fundación Cajasol, la publicación, llevamos décadas ya publicándolo, la publicación forma parte de nuestro compromiso con nuestra ciudad, de nuestro particular rito de cada cuaresma. Una programación que este año ha sido más especial que nunca para celebrar
con todos los sevillanos y sevillanas, visitantes también, que la Semana Santa recupera todas, ya todas sus señas de identidad, que por supuesto son nuestras señas de identidad. Muchísimas gracias al pregonero y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo por tener hoy la oportunidad aquí de poder volver a saludar a don Julio por el magnífico pregón que tuvimos ayer y sobre todo el rato que pudimos compartir. Por invitarme también, lógicamente, a Onda Cero, por todo aquí, presidente del Consejo de Hermandades y miembro de su Junta de Gobierno, don Antonio Pulido también, presidente de la Fundación Caja Sol, por... como siempre, tener una institución abierta a la ciudad y en este caso poder disfrutar de lo que significa esa presentación hoy del libro del magnífico pregón que ayer Julio Cuesta dio para toda la ciudad. Yo tuve la oportunidad, bueno, aparte lógicamente del orgullo y la satisfacción de poder presentarte, que siempre es una tremenda... Pues yo diría que es un tremendo privilegio que la ciudad de Sevilla te da y da a los delegados de Fiestas Mayores poder presentar en este caso al pregonero o la pregonera, como en el 2019 ocurrió con Charo Padilla, ¿no? Pero encima, y siempre hay pues algún periodo previo en el que el presentador conoce al pregonero o la pregonera, pero en este caso es que además yo me precio de ser amigo de Julio, ¿no? De los años que nos conocemos, de cómo bueno, pues hemos tenido muchos momentos de charlas, muchos encuentros en distintos actos de la propia ciudad y conocer la personalidad, ¿no? Y lo que significa Julio y cómo transmite Julio todo lo que siente, todo lo que padece, pero sobre todo lo que guía en su trabajo diario en esta ciudad y lo que ha dado la ciudad. Y ayer, porque también es parte de la historia de la ciudad, los pregones y esa página fundamental, que es el pregón de Sevilla, tuviste la oportunidad, y te lo dije en la presentación, si algo te faltaba, que mira que te faltan pocas cosas de lo mucho que ha hecho por esta ciudad, no en vano es hijo predilecto en 2018, pero es que era el pregón, ¿no? Porque además Julio llevaba en su interior, en sus adentros, en su pensamiento, las ganas de expresarle a la ciudad cómo él siente, cómo él vive, su espiritualidad, su religión y sobre todo el concepto que tiene de la humanidad en el cristianismo. Yo creo que el pregón ayer, aparte de la profundidad de la intelectualidad que además le diste al pregón con tu referencia, tú viniste a expresar lógicamente lo que tiene que ser fundamentalmente y en la Semana Santa lo que es el carácter religioso que tiene la fiesta y cómo lo que pervive verdaderamente durante todos los siglos ha sido la cristiandad y lo que ha dado un desarrollo y una evolución a nosotros como ciudadanos. Luego hablábamos incluso en el almuerzo con el arzobispo si daba más Roma o Sevilla en lo que había sido, bueno, pues toda la evolución en la historia de los ciudadanos, pero fundamentalmente lo decían muy claro y lógicamente ponías en valor algo troncal para todo ser humano, pero fundamentalmente también dentro de lo que es para los cristianos, que es la familia, porque además tiene la suerte, porque la conozco, de tener una gran familia, una mujer que es el pilar de la familia, tú también como padre, pero tu mujer es el motor en lo poco que la ha conocido y tú lo pusiste en valor a tus nietos, a tus hijos, que es fundamental. Hablaste prácticamente también de lo que es, y tenemos que sentirnos siempre como españoles, lo hablaste también del derecho a la vida, que lógicamente, bueno, pues desde tu perspectiva, pues también lo expresaste maravillosamente bien, maravillosamente bien. Y luego, pues bueno, pues evidentemente lo que significa para ti, en algo que quizás pasó desapercibido, no para el presentador, y lo dijiste muy bien, hablando de cuando la primera circunnavegación llegaron y encaminados todos hacia lo que es la Virgen de la Victoria, hablabas, y creo que ahí de una manera muy metafórica, pero muy clara,
de que esa procesión no acabe nunca, porque esa llama encendida que llevaban además en toda la tripulación es lo que tenemos que seguir portando y llevando esa luz para que sea una sociedad mucho mejor, mucho más desarrollada, mucho más humanitaria. Hablaste, lógicamente, de lo que estamos viviendo en estos momentos, por desgracia, pero sobre todo de lo que significa para un cristiano vivir la religión, ¿no? Y eso lo expresaste maravillosamente, lógicamente, con tu voz, con tu talante, con la forma de expresarte, y nos llenaste a todos, ¿no? Así que yo, de las páginas que escribo en esta vida, que cada uno escribe su vida, será ese orgullo que tengo pleno de haber tenido la oportunidad de presentarte a ti como pregonero en la ciudad de Sevilla, Julio. Nada, gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Fundación Cajasol, ilustrísimo señor teniente de alcalde, delegado de Fiestas Mayores, mi querido amigo, que por cierto, vaya memoria que tiene, te conoces el pregón casi de memoria, me quedo sorprendido, lo comentaba ahora brevemente con Julio, lo conoces magníficamente. Bueno, señor presentador, querido amigo Daniel Bilbao, querido Joaquín, pregonero, venimos aquí en la mañana de hoy, cuando aún conservamos en la retina las imágenes vividas ayer con tu excelente y emotivo pregón que nos regalaste, Julio. Y llega el momento hoy de la habitual presentación del libro del pregón. Libro que ve la luz gracias al mecenazgo de la Fundación Cajasol, que apuesta decididamente por el desarrollo social, económico y cultural de nuestra tierra y que lo viene demostrando periódica y frecuentemente. Muchas gracias, presidente Antonio. Hace un buen puñado de años que la Fundación Cajasol patrocina la edición del pregón, que junto a otras actividades específicas constituye una de sus contribuciones más destacadas a la celebración de nuestra Semana Santa. Contribución que se extiende no solamente al acto del pregón, sino a muchos ámbitos de lo que desarrollamos desde el Consejo General de Cofradías de cara a la Semana Santa. Como presidente del Consejo General de Hermandad y Cofradías, expreso mi más sincera gratitud a esta ejemplar institución y a su presidente, como he dicho anteriormente. Dicen que hay pregones para escucharlo y pregones para leerlo. En mi modesta opinión, el pregón cumple, el de Julio Cuesta cumple ambos requisitos. Es una pieza oratoria y al tiempo es un texto literario. Fue gozoso escuchar su pregón en el día de ayer, bien directamente en el teatro a través de los medios de comunicación, y también creo que va a ser muy, muy constructivo el leerlo. La gran forma de expresarse, el gran mérito intelectual que tiene nuestro pregonero, Julio Cuesta, tiene cosas en su pregón que yo estoy convencido que será muy interesante desgranarlas poco a poco en el pregón. Creo que nos llenará también de satisfacciones y que nos hará mucho bien. Como expresaba yo ayer en el almuerzo posterior al pregón, Julio, con su palabra cálida, con su palabra personalísima, y su personalísima también forma de expresarlo, supo conectar de inmediato con cualquiera que lo estuviera escuchando. Evocó magistralmente momentos en una escena de vivencia tanto familiar, Julio, quienes conocemos a Julio y quienes lo hemos tenido juntos. Por cierto, Julio ha estado trabajando en la institución, en el Consejo, durante muchos años y organizando varias Semanas Santas y varios pregones desde su cargo de tesorero del Consejo. Digo que quienes lo conocemos sabíamos perfectamente sus cualidades, sabemos su formación intelectual, sabemos de su formación religiosa, sabemos de la importancia que tiene su familia
en su vida. Magnífica familia y modélica familia que tiene. Te felicito, Julio. Y además, bueno, ayer nos dio una lesión, nos recordó muchos principios. Principios que desgraciadamente en esta sociedad actual estamos dejando atrás. Y que desde luego esto se traduce en muchas de las cosas que están pasando y es una falta de principios y es una falta de mirar hacia Dios. Si nos acordáramos más de Dios y si miráramos más hacia Él, posiblemente la vida, la sociedad, nuestro mundo, estoy convencido que sería mucho mejor de lo que es actualmente. Él nos enseñó principios, nos recordó principios, mejor dicho, Él nos enseñó y nos recordó que, bueno, hay que rezar a Dios, y de hecho lo hizo de una forma magistral cuando recordó a aquellos seres a los que no hubo una mano a la hora de morir como consecuencia de la pandemia, aquellos seres que están muriendo de una forma de lo más cruento en la sinsentido guerra de Ucrania y que hoy además nos ha puesto los pelos como escarpia los últimos acontecimientos, y lo recordó y hizo que el teatro entero de pie rezara un Padre Nuestro y un Gloria por todas estas almas y por todas estas cosas que están ocurriendo. Creo que Julio ha demostrado su bonomía, Julio ha demostrado su fe, Julio ha demostrado su forma de ser, y la verdad, creo que es un pregón de los que van a hacer historia, porque, bueno, si lo leemos con el corazón un poquito abierto nomás, un poquito, yo creo que nos va a servir mucho de enseñanza en nuestra vida cotidiana. Y, bueno, poco más, Julio. Como tú bien decías ayer, ya la noche ha pasado, ya está pasando la pesadilla y la aurora está a punto de comenzar. Creo que viene un tiempo nuevo y un tiempo en el que tenemos que reinventarnos, y creo que es el momento del hombre nuevo. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí esta noche. Buenas tardes, señor presidente de Fundación Cajasol, señor presidente del Consejo, demás autoridades, señoras y señores. Es para mí un honor que Julio me haya brindado nuevamente, digo nuevamente porque ya en el año 2020 fue cuando arrancó esta idea de ilustrar el pregón, acompañado por el cartel que... Fue un honor igualmente que el Consejo me eligiera a mí para hacer el que ilustrara esa Semana Santa, que nunca ocurrió, nunca ocurrió, pero ha quedado como ese símbolo en la historia de Sevilla. Y en ese momento Julio me pidió que le ilustrara el pregón, y yo, lógicamente, pues atendí a su necesidad con orgullo. Y tengo que decir que es el segundo pregón, haciendo memoria, en el que intervengo. El primero fue en el año 89, siendo yo muy jovencillo, estudiante de la Facultad de Bellas Artes, gané el cartel de pregón universitario, y nuestro amigo Juan Moya, en paz descanse, me pidió, Daniel, ¿a ti te importa que el cartel sea la cabecera, la portada del pregón? Y bueno, yo era un chavalito, entonces me pareció una cosa extraordinaria, ¿no? Y yo, ¿cómo no? Claro que sí. 23 años después, tengo la suerte de ilustrar un pregón, no ya solo la portada, sino todo el corpus literario que contiene este libro. Durante estos dos años que ya se ha demorado este pregón, Julio, el pobre, ha tenido que cambiar, han ocurrido muchísimas cosas en el mundo, y bueno, yo he ido acompañando, cuando Julio me ha dicho, mira, es que el pregón ha cambiado, las ilustraciones tienen, vamos, yo he ido casi de sirineo de Julio, con la mano de Julio, donde decía, aquí vendría muy bien tal ilustración, el Niño Jesús del Sagrario. Vamos por el Niño Jesús del Sagrario. Y lo que sí tengo que decirles bueno, es que prácticamente lo que es el diseño global del pregón es lo que conlleva la originalidad. Es un corpus que encabeza cada capítulo con una especie de ex libris, dibujito pequeño, haciendo alusión al contenido
de cada capítulo y aparece con una letra capitular en rojo que va haciendo juego con el llamamiento a cada letra. Todo el libro tiene carácter de unitario y tengo que agradecer muchísimo la mano profesional de Pedro Bazán, que ha respondido fielmente a cada uno de los llamamientos que le hacía, y de, cómo no, Antonio Pinelo. Antonio Pinelo, que ha conseguido sacar un registro de color exquisito, y el libro es ahora mismo una joya, una joya. En la portada, como pueden ver, aparece la cabeza del Gran Poder. El Gran Poder, lo hablamos Julio y yo, es el señor de todo, con lo cual yo creo que era justo que apareciera allí. Y aparece flanqueado también por una cenefa inspirada en la ornamento plateresco del ayuntamiento, la fachada que da aquí en la Plaza San Francisco. Todo eso ilustra lo que es el corpus de este libro y se remata en la página final con un ¿cómo se llama? Un colofón, a modo de colofón aparece el martillo de la Quinta Angustia, del paso de la Quinta Angustia, que por guiño al cartel que yo hice, que era la Virgen de la Quinta Angustia, que no pudo ese año salir, y por herencia familiar, el martillo lo diseñó Joaquín Bilbao, mi antepasado, escultor. Todo ese compendio de emociones, bueno, pues hizo que el remate me decidiera por este dragón. Simplemente agradecer a la Caja, a la Fundación Caja Sol, la edición, al Consejo y a Julio, como no, haberme dado esta oportunidad. Espero que les guste. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querido presidente de la Fundación Caja Sol, querido presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, pregonero, decano de la Facultad de Bellas Artes, representantes de las cofradías, señoras, señores, queridos amigos. Me pidió don Julio Cuesta Domínguez que completara la presentación del contenido de este libro, de esta pequeña joya, una obra de arte, de la que en su parte más gráfica nos acaba de hablar Daniel Bilbao y que se edita con ocasión de ese pregón pronunciado ayer, pregón de la Semana Santa de 2022. Lo hago encantado. Verán, hablaba con Julio Cuesta hace un rato, sobre las 5 de la tarde, y lo primero que le he preguntado es si había tenido ocasión de descansar un poco. Me ha reconocido que en absoluto, que han sido tantas las emociones y que probablemente la carga de la adrenalina en el cuerpo era tan alta que no ha podido prácticamente dormir en toda la noche. Y me temo que el pregonero va a continuar con días muy ajetreados, muy, muy vivos, porque con esta publicación le espera una semana de firma de ejemplares en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en la librería Verbo, en San Pablo, entre otras librerías de la ciudad. El contenido del libro lleva mucha verdad en su interior, mucha intimidad, una gran llamada al compromiso y a la obligación de todo cofrade, porque lleva el pregón pronunciado, en efecto, hace 30 horas aproximadamente en el Teatro de la Maestranza, sí, pero además lleva más cosas que el autor, por cuestiones de relato y también por economía de tiempo, decidió no incluir en su oratoria de ayer, y que sí están en el libro. En todo caso, y para que tampoco haya dudas al respecto, les diré que este libro, repito, una joya, es un reflejo fehaciente del contenido del pregón de ayer. ¿Y qué sentimientos, qué sensaciones, qué reflexiones o qué poso nos deja el trabajo de Julio Cuesta expuesto ayer con formas, dicción pausada, reflexiva, impecable? Pues de momento yo creo que un escalofrío inicial que sentimos todos, ¿no? El pregón comenzó de una manera tan potente, tan fuerte, tan estremecedora. La mera descripción de la situación actual que exigía hacer lo que jamás se había hecho con anterioridad. Pedirle al Señor que nos ayude, elevar los ojos hacia el cielo y solicitarle misericordia y clemencia. Con algo tan cotidiano para nosotros en lo privado como el rezo, como se ha dicho, de un Padre Nuestro y un Gloria. Y eso, la oración colectiva, parece que solo la tenemos normalizada si la hacemos en el interior de un templo, pero desde luego no en un teatro, aunque solo sea para anunciar en un acto como el de ayer la inminente
el inminente arranque, el inminente comienzo de nuestra Semana Santa. Eso ya, solo eso, repito, tiene a mi juicio un valor absolutamente incalculable y creo que supone un ejercicio de coherencia y de valentía que no todos somos capaces de protagonizar. El pregón de Julio Cuesta es hijo de su tiempo. Cada pregón lo es, ciertamente, pero después de 2 años sin cofradías en la calle, el soplo de un texto así parece más adecuado que nunca. De lo que Julio quiso decir en el año 2020, cuando debió dar el pregón, a lo que dijo ayer, han pasado tantas cosas que han arrasado, yo diría casi han aniquilado cualquier idea inicial que pudiera tener. Por tanto, no ha sido un pregón atemporal, absolutamente enmarcado y comprometido con la época, con el momento en el que nos ha tocado vivir. Nos encontramos, lo saben, con un texto contundente, muy bien armado, con una prosa en la que cada palabra estaba colocada en su sitio exacto, cada adjetivo elegido tenía la intensidad adecuada. No hubo grieta literaria alguna por la que se pudiera colar ni ningún efectismo ni ningún verso facilón. Estamos, insisto, ante un texto muy trabajado, un ejercicio serio y perfectamente también ajustado en el tiempo. Los de la radio sabemos mucho el valor del tiempo y el valor de la economía durante la dicción y la oratoria. En el pregón, insisto, las ideas estaban claras y los mensajes absolutamente rotundos. Ayer nuestro pregonero no sobrevoló. Supo insertar en cada momento el mensaje adecuado en cada pasaje del pregón. La familia, célula de la sociedad, fue, lo saben, el eje transversal, la columna vertebral del pregón, junto a la fe profunda y también la eclesialidad. Nada sorprende, porque si por algo se caracteriza el pregonero es por ser un claro confeso de su fe y de su cristianismo militante. Querido Julio, tu pregón es nuestro pregón, el de cualquiera de nosotros. Yo creo que todos podemos compartirlo y asumirlo. Ha sido el núcleo, la raíz de todo, la devoción a las imágenes sagradas, la relevancia del misterio de la pasión que celebramos y, por supuesto, el papel del pueblo en su puesta en escena. Ha salpicado la prosa elaborada con muchos guiños también al papel popular de las cofradías, como no puede ser de otra manera. Has recorrido emociones y vivencias muy íntimas, algunas, en efecto, de la mano de tu nieto. Hoy se hablaba mucho en Sevilla de ese momento, ¿no? Y más de uno reconoce abiertamente que se le escaparon, como a ti, las lágrimas y se le quebró la voz. Luego Esperanza, Iniesta, Cachorro, la explosión de la fe en momentos complicados, críticos, el elogio de la conversión y la llamada desesperada también a la humildad. Y por fin el cristianismo frente a las ideologías y la reivindicación a la concordia. La defensa de la Iglesia como mensaje de liberación frente a los totalitarismos y la esclavitud. En tu pregón, Julio, solo mencionaste una vez la palabra familia, pero durante cada uno de los 80 minutos de tu intervención subrayaste no solo, obviamente, tu absoluta devoción a la tuya, sino, en efecto, que es el germen insustituible de la sociedad y el verdadero hogar del ser humano. En tu pregón, Julio, no mencionas la palabra aborto, pero ayer hiciste un encendido canto a la vida del no nacido. Ese corazón ya es libre, soberano e independiente. No es fácil de olvidar. En tu pregón, Julio, no mencionas la palabra guerra. No se mencionó. Pero ayer no nos permitiste que olvidáramos a los hermanos ucranianos perseguidos y masacrados. Tampoco en tu pregón, Julio, mencionaste la palabra política, pero al tiempo que aplaudiste a algunos contados servidores públicos, impusiste también en tus palabras un severo correctivo a aquellos que siguen anteponiendo su interés particular por encima del bien común. En tu pregón, Julio, obviamente tampoco mencionaste ese manido e instrumentalizado término de memoria histórica, pero trasladaste unos emotivos pasajes dedicados a la complicada salida de la Estrella en 1932 y la quema aquel mismo año de la Virgen de la Iniesta. Y en el pregón de Julio Cuesta tampoco se menciona la palabra pandemia, ni COVID, ni confinamiento, ni vacuna, pero es un pregón que después de esa oración colectiva nos llegó a todos. Y nos acordamos de todos los que se fueron, porque se trasladó un expresivo agradecimiento también a la comunidad médica y a la científica. Y de hecho esa enfermedad además hizo que ese pregonero efectivamente comenzara a escribir el texto hace aproximadamente 1.000 días. 1.000 días.
el pregón seguro con la gestación más larga y más complicada de la historia. La papeleta que le puso el señor a Julio es potente, ¿verdad? Bueno, no sé si todos ustedes saben que después de la segunda corrección del primer texto del pregón de 2020 y cuando estaba a punto de ser llevado a la imprenta, pasó lo que pasó. Y entonces Julio, obviamente, decide apartarlo y, como todos, se confina y descansa. Cuando un par de meses después relee su texto, el del pregón de 2020, se pregunta, ¿qué es esto que he escrito? ¿Tiene algún valor? ¿Sirve realmente para algo? Todo ha cambiado y comienzan a surgirle dudas, inseguridades, tanto que está a punto de llamar al presidente del Consejo y decirle, búscate a otro, yo no puedo con esto. Natural, porque fueron muchos días de desierto. Sin embargo, como los caminos del Señor son imprevisibles, parece que todo cambia hace más o menos un año, cuando se produce aquel homenaje al pregón en el mismo foro del Paseo de Colón, y nuestro pregonero de este año participa con otros en una cita absolutamente inolvidable, en aquel homenaje. Y ella parece que el espíritu vuelve a llenarle y Julio Cuesta nuevamente ve la luz, se reilusiona y otra vez las 25.000 palabras escritas parece que vuelven a tomar cuerpo. Y a partir de ahí podemos decir que lo que escuchamos ayer, Domingo de Pasión, es un pregón clásico. Pues yo no lo sé, quizás sí sea de estructura clásica, pero probablemente no de contenido clásico. ¿Es rompedor? Alguno diría que no, pero yo creo que en su manera el pregón de ayer fue un pregón muy rompedor. Lo que también tengo claro es que fue un pregón muy directo, valiente, poquito costumbrista, también con tintes místicos, que llama al compromiso, que no lleva aditamentos, que no trataba de ser tampoco una exaltación, más bien un ejercicio de intimidad, de expresividad, de traslado de vivencias personales y de defensa y reivindicación de valores. Un pregón de verdad. En toda su pieza el pregonero ha hablado de su Semana Santa, la que ha vivido y vive en torno a su familia, las cofradías, su abuelo Nazareno de la Estrella en 1932, su madre con la que aprendió a querer la esperanza de Triana, su mujer Carmen y el recuerdo de su primer Jueves Santo junto a los caballos, sus hijos, los que como Carranca nos iban abriendo cada Semana Santa desde la catedral, y ahora sus nietos, que por primera vez, en algún caso, van a vivir su primera Semana Santa de Sevilla. Pero quizás los momentos más emotivos hayan sido efectivamente los que dedicó a sus grandes devociones, la Hermandad del Baratillo, la Virgen del Rocío, a la que se ha referido después de hacer un recorrido por la universalidad de las devociones de Sevilla, o la Macarena, de la que dijo, la sangre de la esperanza es de color Macarena. Julio Cuesta reconoce que no tiene un gran punto poético, que le falta algo de compás, probablemente todo el que le sobra a Carmen Mari. Pero también nos conmovió con una décima dedicada a los ojos de la Macarena, esos ojos imposibles, esos ojos de esperanza. La esperanza, esa virtud tan directamente relacionada con una enfermedad que Julio conoce muy bien por su responsabilidad durante muchos años al frente de la Asociación Española contra el Cáncer, y una realidad que también, desgraciadamente, ayer se hizo presente en el Teatro de la Maestranza a mediodía, cuando muchos conocimos el fallecimiento del consejero Javier Imbroda. La esperanza solo se sostiene con el amor. Quizás alguno no se dio cuenta, pero el pregonero realmente mencionó ayer, a través de sus advocaciones, a todas nuestras hermandades y dedicó un capítulo muy importante y muy potente al gran poder, al Señor de Sevilla. Esa Sevilla espiritual comparable con la Jerusalén celestial que se convierte en el resplandor de nuestro Señor. Y al final, como no puede ser de otra manera, una llamada directa. Que Sevilla despierte, que abra sus puertas y el cofre de sus sueños. En el Domingo de Pasión de la Semana Santa de 2022, los sevillanos del mundo escuchamos un pregón anunciador, sencillo, humano, honesto, conmovedor, familiar. Julio, ayer fuiste Julio, y eso era exactamente lo que esperábamos de ti, que fueras tú. Enhorabuena, pregonero, y sobre todo, gracias, gracias y gracias. Buenas tardes.
Querido Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes. Querido Joaquín López Sáenz, director regional de la COPE. Miembros del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Amigos todos. Yo creo que cumpliría perfectamente si dijera gracias, 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 una vez más, de las que ha dicho Joaquín. He estado oyendo cosas que me han hecho descubrir mi pregón. Yo no he sido consciente de todo eso que se le está descubriendo al pregón. Es verdad que el pregón ha pasado por todo ese proceso, que ese proceso ha sido un proceso de maduración, que probablemente haya desembocado en ese tipo de pregón que has descrito, Joaquín. Pero es un pregón que sí puedo decir perfectamente que es totalmente verdad. No he tenido tentación de la impostura, aunque hay veces que puede uno caer en la impostura. Pero he procurado que en cada palabra del pregón sea yo. Y de hecho, cuando en algún momento he hecho algún comentario, cuando se lo leí finalmente a mis hijos y a mi mujer, dije que no podía yo aparecer como otro distinto a Julio Cuesta cuando estuviera en el atril. Y es verdad, en ese pregón va mucho de mí, va probablemente todo lo que jamás en la vida yo hubiera podido compartir con el resto de mis conciudadanos. Nunca me podría yo imaginar, nunca me lo hubiera imaginado, primero, que iba a dar el pregón de la Semana Santa, y segundo, que iba a hacer una confesión pública tan amplia de mí. Eso tiene el pregón. Y después de oír lo que se ha dicho aquí, la gran memoria que ha hecho Juan Carlos Cabrera del pregón, que se lo sabe de memoria casi, y el elogio que ha hecho Joaquín, puedo decir perfectamente que estoy muy orgulloso de ese pregón. Porque si algo va a quedar para mis hijos y para mis nietos y para la historia literaria y emocional de la Semana Santa, es un pregón que ha reflejado esa confesión de un ciudadano de Sevilla, de alguien enamorado de Sevilla, de alguien que descubrió Sevilla en la distancia y que ha quedado ahí porque es un testamento y es un testimonio de verdad. Se ha hecho referencia también a que todo este periodo, esos casi 1000 días que han transcurrido entre el origen, cuando se me encarga el pregón, hasta el día que se pronuncia ayer, han ocurrido muchas cosas. Las cosas no son las que eran. Y yo probablemente tuve la intuición, al cabo de esos 2 meses, cuando volviera al texto original, de que esto había cambiado, de que el color del cristal con que mirábamos la vida había cambiado. Y es más, en esa reflexión, no solamente el color del cristal, el cristal mismo había cambiado. Teníamos que aplicar una óptica nueva a las cosas. Teníamos que aplicar una óptica nueva a cómo nos veíamos a nosotros mismos inmersos en este universo que representa la Semana Santa de Sevilla y todo el mundo devocional de nuestras emociones, de nuestro pasado, de nuestra memoria, de nuestro recuerdo. Y eso probablemente fue lo que me iluminó a partir de ese momento que ha dicho Joaquín, después del Domingo de Pasión del año pasado, en el que podía elaborar un pregón. Porque antes, en ese desierto que había transcurrido, de verdad, que tuve más de una vez la tentación de llamar a Paco y decirle: Paco, no se me ocurre nada. Y no es una figura que esté diciendo ahora de una manera retórica, que queda muy bien que no se me ocurría nada. Es que yo tenía a mis hijos y a Carmen constantemente diciéndome: Julio, el pregón, Julio, que escribe, Julio, no escribe, Julio, te has olvidado, Julio, no sé cuánto, Julio, el pregón, que se te echa el tiempo encima, que parece que es más tiempo, pero esto llega el día que menos te lo esperes, etcétera, etcétera. Ellos estaban preocupados. Y yo tenía una profunda desazón, porque no se me ocurría absolutamente nada. Y lo que se me había ocurrido lo tenía todo en duda. Bueno, llega ese momento, y lo que es curioso, cuando la esperanza aparece,
apareció la luz. Y ya cuando empecé a ver que podía haber algo de futuro, empecé a verle la punta a cómo sería el hilo conductor del pregón, que también se ha dicho aquí. El pregón tiene una vocación de futuro, es una ambición emocional, una ambición social. No voy a decir una ambición política porque he huido de todas esas palabras, a propósito, no he utilizado esas palabras, pero es una ambición por una sociedad mejor, que he reflejado, creo que bien, con esa referencia que hago permanentemente a la noche, a la oscuridad. Aquella noche debió ser aterradora. Y siempre hago una llamada a que la aurora viene, a que amanece, a que ya se ve la amanecida. Y el color azul aurora está permanentemente. Y eso es lo que he querido ir desarrollando durante todo el pregón. Agarrándome a elementos que han ocurrido en mi vida. Se ha referido a los pasajes que tienen que ver con mi Julito. Mi quererte más, Julito mío, no podemos. La referencia que hago a mi madre en esa confusión es una confusión estudiada, de que no se sabe si mi madre es la Virgen de la Esperanza o la Virgen de la Esperanza es mi madre. En eso que hago cuando me refiero a mi padre. O incluso cuando entro en la memoria, que no es la memoria mía, es la memoria de la ciudad, cuando me refiero al pasaje de la Iniesta en el barrio de San Julián. Digo que efectivamente me pierdo una noche allí y os puedo confesar que yo no he tenido una sensación más bella en mi vida de estar perdido, sin nadie, un absoluto desierto. Imaginar el miedo, que es lo que dije en el pregón. Me imaginé el miedo, pero se estaba inundado de paz. Y eso me lleva a no tener más remedio que reivindicar la paz, a desechar el odio, la falta de tolerancia, la intransigencia, la violencia. Y me lleva finalmente, porque ya no hay más tiempo, si el pregón se pudiera dar en 3 o 4 capítulos, que probablemente sería aconsejable en algún momento del futuro, ya no podía meter más cosas, tuve que hacer el bucle final, con el episodio con el que precisamente empezaba la versión del año 2020, con la hazaña de Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, para llegar precisamente a decir que aquí no se acaba, que donde está el dolor, donde está la esperanza, es donde está el futuro. Y eso es lo que me lleva precisamente a ese colofón final de la alegoría y de la metáfora de los marineros y de la procesión que nunca se va a recoger. Y todo eso con un elemento espiritual que yo he considerado importante y que viene reflejado en la cara del Señor del Gran Poder. Los que ustedes escucharon el pregón ayer notarían probablemente que no menciono al Gran Poder. Hay solamente un pasaje al principio donde hago referencia que pasa ese paso por un sitio, por la calle Bailén, con la espadaña del convento de la Merced arriba, pero cuando me refiero a él, precisamente en el capítulo que dedico, que titulo Todo el poder de Dios, me refiero al poder que Dios nos da a nosotros. Y es también un guiño, una llamada, de que está en nuestras manos y que la inspiración de ese poder que tenemos nosotros no viene del gran poder. Y si repasan ustedes ese poema, que es un poema, pues, casi podía ser una prosa poética más que un poema. Lo que insisto es que hay tanto poder ahí que ese es precisamente el poder que tenemos nosotros. Estas son las reflexiones. Esto es lo que hay detrás del pregón. Es verdad que hoy, ayer estaba yo fuerte. Había 3 momentos en el pregón en el que estuve a punto de romperme. Yo creo que me lo notaron. Pero esta mañana me he venido abajo. Cuando he empezado a leer y a ver las cosas que se decían, me ha entrado una llantina de la que no he podido salir en toda la mañana. Y es que probablemente era el aterrizaje de tanta emoción como yo había puesto en la dicción del pregón y también en la elaboración. Porque la elaboración ha sido muy sola, ha sido mía.
a las 6:15 de la mañana cada día, trabajando un poquito. Y bueno, eso es lo que hay en ese texto. Pero ahí hay mucho más encerrado, mucho más. Está el arte y sobre todo la generosidad de Daniel Bilbao. Y voy a contar la anécdota de cómo nos conocimos. Los dos despistados llegamos a Onda Cero, en la calle San Fernando, que nos habían convocado para una entrevista porque a él lo habían nombrado cartelista y a mí me habían nombrado pregonero. Tuvimos la entrevista, nos vimos allí en la mesa aquella, delante de los micrófonos, y Daniel tuvo un gesto, sin conocerme. Oye, que si necesitas que te eche una mano, dímelo. Y se lo dije. Y ahí él se abrió de capa, porque ha sido un dechado de generosidad, de idea, de dedicación, de calidad, que cuando vean con detalle los dibujos que tiene el libro, no ya la cabeza del señor, sino en todas las viñetas que tiene el libro, son dibujos de una calidad, de una belleza. Hace unos degradados verticales y unos degradados horizontales absolutamente angelicales, preciosos. Y eso lo ha hecho Daniel Bilbao. Yo estoy muy orgulloso de que él lo haya hecho y que lo haya hecho de esa manera tan generosa y de una entrañable amistad que tenemos ya. Pero además hay otra cosa. Cuando él mismo, que es el artista, y Pedro Bazán, que es el compositor, el que le da forma física al libro, empiezan a hablar, se dan cuenta de que tienen una joya, se ha hablado de una joya en su mano, de un diseño coherente, de un diseño muy estudiado, con todos los detalles perfectamente equilibrados. A mí me vuelve loco cuando me dice que lo llama Pinelo para ver cómo pueden ajustar un poquito la densidad del color de la portada y del papel. Cuando un color beige es beige y se ha acabado. Pues no, por lo visto hay 300 millones de beige. Pues ese esmero, ese cariño le ha puesto Daniel Bilbao al diseño del libro. El libro, por lo que me cuentan, es una pieza única en cuanto a la coherencia y a la homogeneidad del diseño. Y otra bendición del cielo, me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí. Y yo no he hecho nada. Ya habéis visto. Esto ha salido así, artísticamente tan bonito, porque a Daniel se le ocurre un día decirme que si necesito algo, que él está dispuesto a ayudarme. También tengo que mencionar aquí lo que ha hecho Joaquín. Joaquín ha hecho una presentación que de verdad me ha emocionado. Si esta mañana me he llevado de llantina casi toda la mañana, yo no sé cuándo me enfríe un poquito después de bajarme del atril, voy a tener que seguir con la llantina, porque Joaquín me ha hecho ver algo que incluso los propios autores se quejan muchas veces, que los críticos le sacan vetas y caras a sus obras que los propios autores ni siquiera se habían imaginado, ni siquiera la habían considerado. Eso lo ha hecho Joaquín y ha descubierto facetas del libro, de mi obra, de la manera en que he dicho las cosas, incluso de la interpretación de cada uno de los pasajes que tiene el libro y de cada uno de los mensajes que tiene, lo ha hecho de una manera que me ha hecho de verdad reflexionar y ser mucho más consciente de que eso está en el libro. Pero eso que me lleva, Joaquín, y me lleva a algo que tengo que enlazar con mi fe, es que la providencia existe, por Dios. Es que las cosas no son espontáneas. Como ese pasaje que cuento cuando estoy narrando lo que hace Carmen con nuestros hijos el miércoles santo en el Arenal. Y digo que lo tengo que contar porque no lo puedo olvidar. Que se tiene que ella ir corriendo y me deja a mí a los niños pequeñitos delante del paso porque se tiene que ir con su padre que acababa de morir. A la misma hora que sale la misericordia por la calle Adriana. Y digo yo, casualidad. Bendita misericordia de Dios. Pues yo creo que eso, no hay mucho de eso en lo que tú has dicho, Joaquín. Has detectado y me has hecho a mí descubrir que efectivamente había habido un movimiento de inspiración que se ha reflejado en lo que tú has descubierto en el libro, que no te lo voy a negar. Es verdad. Quiero hacer también una última observación. Y es que el libro tiene algunas breves diferencias con el texto que pronuncié. Por dos razones. Una de ellas porque el texto que está vivo y que lo tengo vivo cada mañana, pues ha llevado 2 meses vivo.
desde que se entregó esto a la imprenta. Y tiene algunas cosillas. Algo de verdad. Y también tiene solamente un capítulo de más de lo que cubrí. Porque efectivamente, si lo hubiera mantenido en el libro, y yo no podía cortar más. No podía, no encontraba párrafo que cortar. Y no quería pasarme de tiempo, porque eso es absolutamente... No es bueno pasarse de tiempo. Que se refiere al... Tiene, es un recorrido por los crucifijos que me inspira el Señor de la Salud de San Bernardo. Para mí, el crucificado más enternecedor que sale a la calle en Semana Santa. Eso lo van a ver en el libro y no me lo oyeron en el Maestranza ayer. De nuevo, Antonio, muchísimas gracias por la gran obra que hace de difundir esto, de que haya un cuerpo literario, una antología de la literatura generada alrededor de la Semana Santa, que es patrimonio de Cajasol, porque lo ha hecho ella. Y eso yo no creo que exista en otro sitio en el mundo. Que haya un inventario literario tan hermoso, de un género literario tan específico y tan único de nuestra ciudad como es el pregón, es una fortuna. Y muchas gracias porque lo haces. Y porque además te obliga a seguirlo haciendo. Así que, sigue, por favor. Quiero también agradecer últimamente la confianza que ha tenido el Consejo conmigo. Lo he dicho ya alguna vez, no solamente la confianza porque ha renovado el encargo durante 3 años, es que no he recibido la más mínima consigna, la más mínima pregunta, la más mínima duda, nada. Y puedo decir perfectamente que el Consejo me ha ayudado a ser libre. Porque si hubiera recibido alguna consigna, si hubiera recibido alguna duda, si hubiera recibido algún tipo de cuestión o de pensamiento que no se te vaya a olvidar escribir esto, o ten cuidado con esto, o procura meter una cosa así, me hubiera coartado la libertad. Una libertad que, Joaquín, tú me has hecho descubrir esta tarde. Así que muchísimas gracias. Y que disfruten con el libro.